Seguramente habéis visto los carteles racistas y xenófobos de Vox en el metro de Madrid. Hemos puesto una denuncia por parte de la candidatura de Unidas Podemos por delito de odio ante la Fiscalía y ante la Junta Electoral. Porque no, en democracia no tiene cabida el racismo y la discriminación contra la infancia migrante, y porque esos carteles alientan el odio, la humillación y el desprecio contra las personas especialmente vulnerables. Esos carteles señalan como lo hacían los nazis con los judíos, y porque no, en democracia no tiene cabida el fascismo. Y por eso es enormemente grave que escuchemos una y otra vez esto de que ni fascismo ni antifascismo o que todas las ideas son válidas, porque eso es darle carta blanca al odio y darle carta blanca al fascismo. Todo lo que dice Vox se basa en mentiras, en bulos y en datos falsos. Es a lo que siempre están recurriendo para difundir su racismo. ¿Pero sabéis realmente cuántas plazas están ocupadas por niños migrantes en la Comunidad de Madrid? 130, solamente 130 plazas. Los datos del coste por plaza también son mentira. ¿Pero sabéis cuál es uno de los enormes problemas del sistema de protección de la infancia? Precisamente el negocio privado de empresas que han creado el Partido Popular para sus amigos. Decir que los MENA se embolsan miles de euros es una absoluta infamia y es un absoluto insulto. Precisamente porque el problema es el contrario, no es que se destinen muchos recursos, es que los recortes del Partido Popular durante años al sistema de protección suponen una vulneración sistemática de los derechos de la infancia. Ese es el verdadero problema. Por eso Ayuso es verdaderamente responsable de la situación de los menas en la Comunidad de Madrid. ¿Os acordáis de las imágenes de los niños durmiendo en el suelo porque es que ni les ponen una cama? El verdadero problema es que los niños están sin escolarizar porque Ayuso no le da la gana, sin alimentación adecuada, sin ropa, y a los 18 años les dejan en la calle porque no hay programas de acompañamiento a la vida adulta. Ese es el verdadero problema. Y cuando pasa esto, los que fracasan no son los niños, son los poderes públicos que tienen que protegerles y garantizar una vida digna. Cuando recortan servicios públicos, crean xenofobia. Cuando les señalan y les criminalizan, ponen en riesgo gravemente sus vidas. Y son vidas de niños y niñas migrantes solos y solas, que por el hecho de ser niños tienen que tener garantizados los mismos derechos que cualquier otro niño de nuestra región. Es lo que establece el derecho internacional y toda nuestra legislación y todos los consensos que están dispuestos a echar abajo los energúmenos de Vox. Energúmenos y matones que son cobardes porque atacan a los más vulnerables para proteger a los más fuertes y para crear odio entre las personas que peor lo están pasando. Estos niños huyen de la miseria y del hambre de sus países y se encuentran con una miseria más grande en nuestro país, que es la extrema derecha y todos esos que han decidido recorrer su camino.